¿Qué tal? Pedro Bárcena de la Casa de La Habano, Bárcena Cigar House. Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy les quiero platicar sobre el tema de lo que me han estado preguntando en las últimas semanas, de los puros que tenemos y cómo los manejamos y cómo se cuidan y de qué es lo que hay que hacer. Pero cuando me han hecho todas esas preguntas, siempre les he dado una respuesta muy general sobre el tema, pero hoy les quiero contestar algo. Lo que realmente hemos venido haciendo en el tiempo aquí, con la gente que ha estado viniendo con nosotros desde hace más de 20 y tantos años, ¿verdad? Desde hace más de 20 años. Y al principio que empezamos con este negocio era el caso de trabajar un lugar donde hubiera la temperatura y la humedad controlada para poder degustar un puro, un habano, de todas las partes del mundo en óptimas condiciones de fumado. Y todas las personas que llegaron en ese tiempo, que nos fuimos caminando de la mano todos en el proceso hasta este tiempo de hoy, lo que se hizo y lo que se sigue haciendo y lo que estamos haciendo hoy por hoy es enseñar a los fumadores a que conozcan la gama de todos los productos de tabaco o puros que se hacen en el mundo para que vayan desarrollando el paladar. Y siempre se tiene que empezar con puros con baja fortaleza. Y es lo que hacemos aquí. Te vamos enseñando con puros con baja fortaleza y vamos subiendo y todo se tiene que ir manejando lentamente y gradualmente según la experiencia de cada quien. Y se tiene que considerar muchos puntos importantes. No solamente es escoger un puro, sino es escoger un puro y con qué te lo vas a tomar, o qué comiste, o con qué te lo vas a comer, o cómo lo vas a compartir, en dónde lo vas a fumar, si es en un lugar cerrado, si es en un lugar abierto. O sea, todas esas características que a veces no tomamos en cuenta hacen la gran diferencia en cómo degustar y disfrutar un habano. Que ese mismo habano, como este, por ejemplo, que tengo en mi mano, puedo hacer que te sepa de 15, 10, 12, 13, 7, 8, 3 formas diferentes. Y te da un paladar completamente diferente según lo vayas haciendo el maridaje con lo que vaya a hacer. Porque no, el maridaje no tiene que ser siempre completo, no que sea la bebida, la comida, etcétera, etcétera, postre, no. Puede ser solamente el maridaje de tu bebida, o tu puro, o tu café, o agua, o té, con lo que tú quieras hacer tu combinación. Pero sí es bien importante preguntar con qué combinarlo para lograr cierto sabor más fuerte, más suave, o sea, medio, para que no quede uno saturado. ¿Qué sucede con los fumadores principiantes que cuando llegan y no preguntan y compran los puros que escuchan como uno de los mejores puros? Normalmente esos puros, cuando son de fumadores conocedores, son puros que tienen mucha fortaleza, porque al final del camino la gran mayoría de los fumadores, el 90% de los fumadores, terminamos fumando puros con mucha fortaleza. Y cuando uno nuevo llega y pide ese puro porque se lo fumó el tío, el abuelo, el primo, el amigo, porque ya están fumando y están fumando porque se les antojó lo que ellos están haciendo, pues pasan estas cosas, llegan y piden ese puro, no piden la asesoría o la guía, se lo fuman y las experiencias son muy desagradables porque se empiezan a empurar. Eso es un término que sucede. Te empuras y te empiezas a sentir mal, se te baja la presión, empiezas a sudar, te frío caliente, te mareas, te sientes mal. Y hay maneras de cómo corregir eso, que en otro tema les doy el cómo quitarse una empurada, porque hasta a mí me sucede y me sigue sucediendo porque a veces fumo muchos puros durante el día. Pero lo más importante es aprender a desarrollar el paladar para que podamos disfrutar y aprender a fumar. Pues no es como debe de ser, aquí no hay ningún debe de ser, todo lo vas haciendo a prueba y error. Pero sí hay una guía muy general que ha servido a muchas gentes durante más de 20 años que tenemos aquí, que esas personas van disfrutando y gozando el puro. Y hoy, por eso aquí, nosotros no vendemos puros, nosotros desarrollamos fumadores. Y esa es la gran diferencia de nuestro negocio con los demás. Yo estoy aquí presente, mi hijo está aquí presente, conocemos el negocio, mi hijo nació entre los puros, antes de que naciera ya estaba fumando pobre puro de ahí con la mamá en el vientre. O sea, tengo toda la vida en esto, me encanta y soy un apasionado. Y eso es lo mismo que les transmito a todos. O sea, me los llevo de la mano para que se conviertan en unos apasionados y unos aficionados a la pasión por el puro, y no que vengan nada más a comprar un puro como si fuera una simple tabaquería. O sea, no es esto. Aquí no me importa que me compren caros ni baratos. Aquí lo que me gusta es darles el puro adecuado para que puedan disfrutar y llegar a conocer este lugar tan padre o este mundo tan bonito de disfrutar y degustar un buen habano en la compañía de un buen amigo. Y puro también de cualquier parte del mundo, no solamente habanos. O sea, todos los puros son buenos, lo importante es
que los disfrutes y los goces, pero que tu paladar esté adecuado para que los puedas disfrutar al 100%. Así es que el día que quieran, aquí los esperamos y estoy para servirles y guiarlos en lo que sea necesario para que puedan llegar y lograr tener una experiencia increíble como las tengo yo todos los días. Gracias.